Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Estábamos tan entusiasmados con la temática que no hemos dejado de dialogar durante el corte, como era de esperar. Hablábamos, Atilio, de CELAC, que simplemente se posterga en la agenda, pero va, y garantizado que va, pero además vinculado a esto, lo teníamos con las bases estadounidenses en el área, ¿no? La proyección del poder de un imperio que está muy contra la pared en su cronograma y la necesidad urgente de todo lo que tenemos en la América, en la patria grande, en la América Latina y Caribeña. Sí, y ahí yo lo que primero quería decir era que a veces se piensa con categorías antiguas cuando se habla de bases militares o aeronavales, etc. Eso es muy importante. Claro, claro. Muy importante. ¿Verdad? Me calienta que lo hayas dicho tú. Bueno, es que... pero digo, es muy importante, ¿por qué? Porque un poco cuando uno plantea esto, o a veces gente que te ve a vos y dice, bueno, pero hay una exageración a veces. A mí sí, yo digo, la gente debe pensar que estoy exagerando. Yo creo que... soy tremendista. Que el tema es mucho más grave, ¿no es cierto? Y tiene mucha más gravitación de la que nosotros a veces le damos por lo siguiente. Porque hoy en día una base militar no es como Guantánamo. Guantánamo es una base de la época prehistórica. ¿En qué sentido? Un gran acantonamiento, ¿no es cierto?, militar, naval, con una luego aeronaval, pero claro, sigue siendo de la época de los acorazados. De los acorazados, 10.000 hombres ahí, una pequeña ciudad viviendo, eso ya no es más una base militar. Hoy en día, cuando uno mira los textos de los estrategas en Estados Unidos, ¿qué te dice? Una base militar es una buena pista, 3.500 metros de longitud, claro, y un espesor suficiente como para resistir el C-137, esos grandes aviones de carga. El Globemaster, que es ahora la base logística, ¿no? Claro, exactamente. El mismo que tuvieron el problema ya en Buenos Aires con el cargamento que decidieron revisar. Claro, claro. En este momento, y no quiero hacer seña cronológica porque espero que este programa lo repetiremos, tenemos un Globemaster aquí. No sé si le vamos a poner la lupa. Bueno, segundo elemento, aparte de la pista, tenés que tener un buen sistema de aprovisionamiento de combustibles, o sea, tener gasolina necesaria para tanques, helicópteros, aviones, camiones, la movilidad de la tropa. Y en tercer lugar, un buen sistema radar satelital para el monitoreo de la zona. Punto. Podés tener una guardia de 50 hombres armados, 100 hombres armados vigilando los contornos de esa base, y en el momento en que las condiciones lo requieran, las fuerzas de despliegue rápida de los Estados Unidos llegan a una base militar, 4 horas de vuelo desde el Comando Sur, menos, a Colombia, 4 horas de vuelo a Colombia, llegan esas tropas y desde ahí actúan en todo el resto de Sudamérica. Y cuando se necesita un despliegue rápido, que es la doctrina actual, vienen con el pan y el combustible bajo el brazo. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de bases militares, a veces se dice, bueno, pero ¿dónde están? No son tantas. ¿Dónde están las tropas? Las tropas por ahí es un destacamento mínimo, que incluso aparece disfrazado no como una tropa, sino que aparece, digamos, como, por ejemplo, en el caso que estuvieron en la Argentina durante un tiempo en la provincia de Entre Ríos, como investigadores de insectología, para ver los insectos propios de la zona del litoral. En realidad era tropa. La tropa se estaba entrenando ahí preparando. Y en el Caribe, que es el Mare Nostrum de los gringos ahora, la Cuarta Flota ya ha hecho visitas reiteradas con gigantescos catamaranes de alta velocidad. Estoy hablando de alta velocidad. Que hacen visitas de buena voluntad a los diferentes puertos, van y construyen en un día una escuelita o pintan la escuela local, hacen medicina social, pero lo que están haciendo es estudiando al detalle cómo entrar a alta velocidad, desplegar las fuerzas anfibias sin necesidad de práctico ni ayuda y actualizar las cartas navales. Así es. Eso es así todo. Eso es todo. Por eso es tan importante algo que también pasó bastante desapercibido por la prensa en América Latina, que fue la creación del Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa de la UNASUR, que se inauguró en Buenos Aires en el mes de mayo, ¿verdad? Que fue muy importante. Lo pasaron por debajo de la mesa. Exacto. Como decimos aquí en términos beisbolísticos, le dieron base por bola. Pero bueno, eso sí es un punto de soberanía. Es un punto muy importante. Háblanos de eso, porque se ha hablado, fíjate, poco. Fue muy interesante eso. Bueno, primero aclaremos que la UNASUR tiene una secretaría compartida secuencialmente, ¿no es cierto? Este primer periodo está la
colombiana, cuyo nombre se me escapa en este momento, pero el próximo periodo, el próximo año, es Ali Rodríguez quien va a ser el secretario general de la UNASUR. Recuerda que no hubo acuerdo, y entonces salomónicamente se dijo, el primer año va a estar, creo que es Mejía, la colombiana que está a cargo de esto, y el segundo año va a estar Ali Rodríguez como jefe de la UNASUR. Y en ese contexto se decidió crear un centro de estudio estratégico de la defensa. ¿Por qué es importante esto? Porque hasta ahora los esquemas de defensa que teníamos en América Latina eran los esquemas de los Estados Unidos. Y de la Segunda Guerra. De la Segunda Guerra. No necesitas más. Quédate ahí. Se quedaron ahí. Ahora estamos empezando nosotros a pensar por nuestra cuenta y se hizo una convocatoria. Vinieron todos los países de la UNASUR y se va a crear ahí, ¿no es cierto?, con base en Buenos Aires, este Centro de Estudio Estratégico de la Defensa. ¿Para qué? Bueno, elaborar una doctrina de la defensa que sea congruente con las necesidades y los intereses nacionales de los países de Sudamérica. No podemos tener nosotros, por ejemplo, como doctrina de defensa el TIAR, famoso Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Ya sabemos lo que sirvió en las Malvinas. En la Gran Malvinas vemos lo que sirvió. O sea, y eso me parece muy importante. Y por eso la idea de la CELAC, de ampliar este tipo de concepciones, incluyendo Centroamérica, el Caribe y México, es importante. Uno podrá decir, bueno, pero México, con un gobierno tan conservador, ¿estará dispuesto a esto? Bueno, sí, es un gobierno muy conservador, pero se ha dado cuenta Calderón y la gente que lo rodea de que el despedazamiento que está sufriendo México en este momento, en donde el número de gente que ha muerto a causa de la violencia desatada en México es enorme, ¿no es cierto?, tiene entre otras causas el hecho de que tiene un gigantesco supermercado de armas a lo largo de toda la frontera que están abasteciendo y alimentando la violencia y el derramamiento de sangre en México. Y eso hace que entonces un presidente como Calderón encuentre importante, ¿no es cierto?, que no se oponga a la creación de un espacio como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, porque ahora él y el gobierno, los gobiernos mexicanos son víctimas también de este desenfreno de los Estados Unidos, que se demuestra no solamente en el hecho de esta carta blanca para alimentar con armas a lo largo de toda la frontera. Hay un estudio hecho por un sociólogo mexicano que demuestra que no sé cada cuántos pocos kilómetros hay un lugar donde puedes comprar armas en la frontera, ¿no es cierto? Te voy a dar un testimonio personal. A ver. Yo estuve en la base Luke, en Arizona, la base F-16 más grande del mundo. En la Cuarta República íbamos a Red Flag, tú sabes, la super maniobra realista de guerra de combate. Y estoy hablando con uno, por razones circunstanciales, hice una relación muy interesante debido a mi compañera en ese momento, con uno de los instructores de combate, veteranos de guerra además de F-16, pero un hombre fanático, como muchos de ellos, del deporte del tiro. No de la cacería, del tiro. Entonces fuimos a una feria que se hace como si fuera la feria del libro. Están los stands, tú tienes aquí 3 metros cuadrados, muestras todas las armas que tienes porque tienes la licencia, y tú presentas tu documento. Digo, quiero esta, por citar una que a mí me gusta, quiero esta Glock. ¿Cuál es? Bueno, la de 21, la 19, pum. ¿Cuánto cuesta? Tanto. Muy bien, ¿me la puedo llevar? Sí, su documento. Y te la llevas. Claro. Se acabó. Te la llevas, porque hay una cláusula constitucional que te permite llevar arma. Qué bárbaro. Bueno, entonces, claro, imagínate tú, pero ahí encuentras. Fuimos a una galería de tiro. Empecé disparando el Peacemaker de la época de la conquista del oeste. Sí. Luego la Thompson, la vieja. La época de los gangsters. Claro. Y luego el M16 y lo que me diera la gana. Una cosa así de tremendo. Es parte de la cultura. Bueno, claro. Cuando el lobby de la American Rifle Association, sí, sí, tenía a John Wayne como vocero. John Wayne, que tú no te imaginas a John Wayne sin un arma. Sí, no, claro. Y después vino ¿cómo se llama? El que hizo el que está en la película de Michael Moore, Charles Heston. No, espérate, antes el que hacía los grandes personajes bíblicos, Bueno, ya nos vendrá, debe haber más de un cinéfilo, sí, ahí diciendo, sí, pero tal cosa. Es un nombre ya más conocido que la ruda, como decimos en su... Claro, claro. Bueno, desarrollemos la idea que veníamos. Quiero hacerte una acotación. Sí. La Cuarta Flota tiene como doctrina una armada de mares azules.
poderío, proyección del poderío naval. Claro. Una armada verde, que significa una armada de control de los litorales de América Latina. Uh-huh. Y una armada marrón, que significa control del litoral, pero penetración en los ríos para hacer la guerra en nuestra América Latina como lo hicieron en Vietnam. Claro. Es decir, los tres conceptos han sido adaptados para la Cuarta Flota. Claro. Una armada de mares azules, una armada verde y una armada marrón. Claro. Entonces, la proyección del poderío naval a tierra. Fíjate, yo quería volver un poco sobre esto y relacionado con lo de México. ¿Por qué digo lo de México? Porque México es un país clave que en cualquier diseño geopolítico latinoamericano no lo podemos dejar abandonado en manos de los Estados Unidos. Yo soy, además, me considero un argenmex porque he vivido 8 años en ese país, exiliado. Tengo ex compañeros de la Fuerza Aérea Uruguaya que han hecho su vida allá porque se negaron a plegarse al golpe. Exactamente. Bueno, y yo, digamos, le tengo una eterna gratitud a México, pero además de tuve el privilegio de hacerla aquí. Ajá. Bueno, y por eso estamos conversando. Por eso estamos acá. Bueno, pero yo creo que el caso de México es muy importante. México es nuestra frontera. México es la frontera latinoamericana con Estados Unidos. Nosotros no podemos regalar a México. Y creo que ha sido un error muchas veces de la diplomacia de los países sudamericanos, sí, sí, abandonar México y decir, bueno, México ya está perdido, México ha sido absorbido. No es cierto. México, y fíjate que por eso decía yo que Calderón, con todo su conservadurismo y con un gobierno muy reaccionario, pero se da cuenta él que su propio país está siendo despedazado. Y otra cosa más, Obama ha sido en estos 2 años el presidente que mayor número de inmigrantes ilegales deportó de los Estados Unidos, a un promedio de 500.000 por año, ¿no es cierto? Esto salió como una nota hace pocos días en uno de los periódicos norteamericanos. O sea que hay ahí material suficiente para decir, mire, construyamos un consenso, los países de América Latina y el Caribe, porque más allá de algunas diferencias que podemos tener, que existen, nadie las va a negar. No es lo mismo el presidente Chávez que el presidente Calderón, pero creo que tenemos un enemigo común. Y entonces, en algunos aspectos, estos sectores de la derecha, muy conservadores, de la política latinoamericana, de repente se dan cuenta que el imperio no va a tratarlos bien a ellos, por más que rindan servicios de pleitesía y se subordinen completamente a los dictados de Washington. Además, Washington no respeta a sus aliados, ¿eh?, y desprecia a aquellos que son serviles. Creo que en ese sentido la experiencia del menemismo en la Argentina, sí, recordarás en los 90. Por Dios, ¿verdad? Aquí a mí me daba vergüenza ajena. Llegaba a caballo, uh-huh, no hablemos de Menem, llegaba a caballo, sí, y se arrastraban por entrevistar a caballo, porque era el gurú del paquetazo neoliberal. Fíjate. Bueno, con Menem yo he conversado en la embajada argentina, en aquellos tiempos con caballo, tuve un encontronacito, pero... Bueno, parecía un exabrupto en ese momento, ¿no? Tener un encontronazo con caballo. Bueno, pues fíjate cómo cambiaron las cosas. Entonces yo creo que lo de la CELAC es muy importante, avanzar en la UNASUR es muy importante, el Centro Estratégico para la Defensa de la UNASUR es muy importante, porque empezamos a pensar entre nosotros, discutir. Por ejemplo, ahí fue muy, en la reunión ahí en Buenos Aires, donde se lanza la idea, incluso esto fue recibido, la presidenta Cristina Fernández recibió a todos los visitantes extranjeros y los argentinos que estábamos ahí participando en la reunión, apoyando decididamente la iniciativa, ¿verdad? Pero bueno, fue muy interesante ver cómo militares y especialistas en cuestiones internacionales y militares civiles de los países de América Latina empezaban a dialogar sobre, bueno, la necesidad evidente de que tenemos que tener hipótesis de conflicto completamente diferentes a las que hemos venido manejando durante tanto tiempo y que tanto daño le han hecho. Además, con un dato más que sería muy largo para varios países. El Tratado Antártico ya comienza a verse que en un plazo de 14, 15 años caduca el Tratado Antártico. Y ahí se arma otra eso vez. Va a ser una rebatinga de aquellas, ¿verdad? Porque ahí hay muchos recursos de esos minerales estratégicos, ¿verdad? Que son tan importantes, como decía este coronel de la Fuerza Aérea, para la defensa y para el nivel de vida, el patrón de vida de los Estados Unidos. ¿Y qué vamos a hacer ahí nosotros? Vamos bueno, a estar... Pero lo importante de esto es que por primera vez estamos aplicando creando nuestra propia doctrina, y una doctrina conjunta. Conjunta, exacto. Como si fuéramos la patria grande. Exactamente. No es combinada, es conjunta. Claro. Es un paradigma. Que durante mucho tiempo eso fue imposible, ¿verdad? Hay cooperación muy importante en este momento, por ejemplo, en materia nuclear entre Argentina y Brasil, cosa que 20 años atrás era impensable.
No son impensables. Sí, había rivalidad hasta cuando uno compraba un portaavión y el otro tenía que comprar el otro. Exactamente. Entonces, ¿y por qué? Yo creo que hay una conciencia muy fuerte. Y fíjate que un hecho brutal, como fue la reactivación de la Cuarta Flota, sirvió para que la diplomacia brasileña se despertara. Yo, vos sabés que soy muy crítico de la forma como Itamaraty cayó en la trampa que le tendieron los Estados Unidos, entreteniendo a Itamaraty, o sea, la Cancillería brasileña, con promesas incumplibles. Perdón, ese es un tema que tú has dominado. Explícanoslo aquí. Mira, el tema es así. Yo creo que... Después volvemos al otro, sí, a la Cuarta Flota. Estados Unidos... Está combinadísimo, ¿no? Está claro. El tema es así. Brasil, evidentemente, desde hace muchos años, tiene aspiraciones, que yo creo que son legítimas, a tener un papel muy relevante en la escena internacional. Que le fue negado, porque Estados Unidos quiere a Brasil, ¿no es cierto?, porque sabe que, como decía Kissinger, hacia donde se incline Brasil, se inclina América Latina. Lo que pasa es que el mundo ha cambiado, como decís vos, está en permanente desarrollo y resulta que de repente América Latina se empezó a inclinar para el otro lado. Y ahí la figura del presidente Chávez desempeñó un papel absolutamente crucial junto con la permanencia inexplicable para los Estados Unidos de la Revolución Cubana. Resulta, el factor Chávez no entraba en la ecuación de Estados Unidos. De ninguna manera. Rompió todos los esquemas. Y eso es lo que los tiene de cabeza. Los tiene de cabeza. Y la sobrevivencia de Cuba también para ellos es inexplicable. ¿Cómo puede ser que no se rindan? No se van a rendir, ¿verdad? Bueno, entonces resultó que para donde iba Brasil no iba América Latina. Se empezó a ir para otro lado. ¿Cuál fue la estrategia de ellos para tratar de volver a recuperar a Brasil, ¿no es cierto?, y darle un papel protagónico? Y al mismo tiempo, dado que Brasil no cumplía las funciones que tenía que cumplir, que era impedir este desplazamiento hacia la izquierda de América Latina, impedir la emergencia de gentes como Chávez, como Evo, como Correa, ¿no es cierto?, inclusive eligiendo gobiernos de centro izquierdo, progresistas en Uruguay, en Argentina y en el propio Brasil, fue decir, bueno, vamos a crear nosotros este juego, que es tratar de atraer a Itamaraty con el tema de darle un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, y mientras se distraen con eso, nosotros hacemos acuerdo con los paraguayos, con los colombianos, con los peruanos, ¿no es cierto? Y vamos cerrando a Brasil en un cerco de bases militares, mientras ellas crean de que les vamos a dar un asiento permanente, pero lo cual era, Walter, yo lo he discutido por eso mucho con los amigos brasileños, incluso a veces en términos muy enojosos, ¿cómo ustedes se dejaron engañar? Porque además nos perjudica a todos, ¿verdad? Porque un debilitamiento de Brasil, no es solo de Brasil, es también de toda América Latina. ¿Cómo creyeron el cuento de que le iban a dar un asiento permanente en el Consejo de Seguridad a Brasil y iban a dejar Alemania, Japón, Indonesia, la India, mirando desde afuera, mientras ustedes estaban adentro? Digamos que Pakistán, como una potencia atómica, no iba a entrar al Consejo de Seguridad, y Brasil sí, porque ¿por qué razones? Nadie le quita a Brasil la enorme gravitación económica que tiene. Pero Brasil todavía, ¿verdad?, engañado por esa estrategia de seducción norteamericana, se creyó que podía desempeñar el papel de jugador global, y todavía no lo puede desempeñar. Ojalá que pudiera. Fíjate cómo fracasó en la negociación que junto con el premier turco hicieron para acabar con el programa, o mejor dicho, acabar con el bloqueo al programa nuclear iraní, que Lula y Erdogan fueron muy entusiasmados, hicieron un gran anuncio a la prensa, y de repente la Casa Blanca les dijo, ¿qué están haciendo ustedes ahí? Vuelvan a su casa. Esto es un asunto nuestro. Y fue un desaire muy serio. Y eso explica el gran enojo de Lula. Lula se enojó por eso. Y se enojó antes, volvíamos a la Cuarta Flota, porque dos semanas después que él anuncia el descubrimiento del Presal, ese gigantesco yacimiento submarino de petróleo, Bush le moviliza la Cuarta Flota. Y la manda a navegar frente a las costas. Y la manda a navegar para, como decís, estudiar los detalles. Una Cuarta Flota que ni se movilizó en la crisis de los misiles, que estuvo a punto de terminar una guerra termonuclear en octubre del 62, ¿recuerdas? Con los misiles soviéticos en Cuba. Nadie que vivió eso lo olvidará. Bueno, y sin embargo ahí no se reactivó la Cuarta Flota, pero el misilazo este del descubrimiento de petróleo de un gigantesco yacimiento en el fondo del mar hizo que esa Cuarta Flota sí se movilizara. Además, para estar en el Consejo de Seguridad con asiento permanente parece que son imprescindibles dos condiciones. Parecía un lugar común, ¿no?, un poco de modé, tener un portaaviones y tener un submarino atómico. Y ya Brasil estaba
con el portaaviones que le compró el viejo Foch, creo que fue, a Francia, el cascarón, para rearmarlo. Uh-huh. Pero ya están intercambiando con Francia la tecnología para tener su primer submarino de tipo nuclear. Claro. Pero el verdadero juego iba por otro lado, como sí, tú lo acabas de explicar. Así es. O sea que estamos así en esa situación, y yo creo que, bueno, todo esto ha permitido la maduración de la conciencia de nuestros pueblos y de gobiernos, que sorprendentemente mucha gente, por ejemplo, decía, bueno, Santos no va a ir, e inclusive la persona a cargo de la Secretaría General de la UNASUR en este primer año, ¿verdad?, cuyo nombre se me volvió a escapar en este momento, tampoco va a asistir a esa reunión. Sin embargo, vino, y hubo una presencia muy efectiva, y el discurso que hizo fue realmente muy impresionante, ¿verdad? No parecía una funcionaria del gobierno de Santos, planteando la importancia de una estrategia común de los países de Sudamérica para enfrentar los grandes desafíos. ¿Será que en el fondo Santos quiere desmarcarse? No lo creo, está demasiado comprometido. Está demasiado comprometido. Pero... Ahora, hay otro nombre que a mí se me escapa, disculpa que te... Había un diplomático brasileño que era candidato a secretario general de las Naciones Unidas y lo volaron en pedazos en el edificio. Eso fue en Irak. Sí, ¿no? Eso fue, sí, sí, sí. El momento bisagra de lo que tú acabas de plantear. Sí, sí. Y el candidato lo tenían incluso para ser secretario general de la ONU. Claro, bueno, y también le volaron... Y de repente, rodeado con la escolta de Estados Unidos, y le vuelan el edificio y lo matan. Claro, y también Estados Unidos vetó la candidatura de... para ocupar la dirección de la Organización Mundial del Comercio, de el que había sido ministro de Hacienda en la época de Fernando Henrique Cardoso, ¿no es cierto? O sea, jugador Brasil queriendo hacer un juego grande, bueno, se encuentra con las dificultades que le pone el imperio, que dice, bueno, ustedes hasta acá, hacen un juego subregional y punto, ¿no es cierto? Y Brasil tiene aspiraciones para más, pero para que esas aspiraciones sean realistas, Brasil tiene que ponerse de alguna manera en concierto con los países de Sudamérica. Eso es fundamental, solo no va a poder. Hay un estudioso brasileño que hace muchos años viene diciendo esto, que es Helio Jaguaribe. Helio Jaguaribe dice, bueno, Brasil... Explícanos, tú conoces bien la tesis de Jaguaribe, explícanoslo aquí. Bueno, Jaguaribe es un politólogo brasileño, un sociólogo, un hombre de una formación humanística muy, muy importante. Él venía trabajando desde los años 60 la temática de la viabilidad del desarrollo económico de los países de América Latina. Y él llegó a la conclusión, al cabo de 20 años de estudios y de recopilación de antecedentes y de investigaciones, de que aún un país como Brasil, con las inmensas dimensiones y todo lo que Brasil tiene, no tiene posibilidad realmente de convertirse en una potencia importante que pueda jugar en las ligas mayores a nivel mundial, si no es mediante un proceso de integración regional. Y él básicamente en aquellos años pensaba en una articulación argentino-brasileña, pero ya en los últimos tiempos incorpora el elemento fundamental energético, y en donde Venezuela aparece ahí jugando un papel de enorme importancia. No, y aquellas truculentas teorías de que quieren salir al Pacífico, quieren salir al Caribe, claro que son, las tienen y las han tenido, uh-huh. Pero ahora se lee con otra partitura. Así es. El plan Calla Norte y el plan de... Yo recuerdo en la época de los gobiernos militares, vivíamos de espalda a Brasil. Y así es. Carlos Andrés Pérez hace una visita y dice, bueno, a ver, ¿a quién mandan? Mandaron a un periodista muy cercano a él, de repente hay un problema palaciego y llega un telex de aquella época. Sacan al tipo, sacan al periodista elegido por él, que anda por ahí echándonos plomo. Uh-huh. Y me mandan a mí, dice, bueno, traigan uno que sepa de internacionales y que por lo menos entienda algo de portugués. Claro. Aterrizo yo allá y me encuentro con el canciller de la época que me decía, nosotros nos hablan que somos expansionistas, nosotros nos sentimos comprimidos, imagínese, no podemos salir al Pacífico. Le digo, te parece poco lo que estás diciendo, claro. Te vas a llevar un par de países por delante. Claro. Pues sabes que ahora me acordaba de toda esta preocupación, ¿no es cierto?, de Brasil. El candidato que tenían para la Organización Mundial del Comercio era Rubens Recupero.
y fue vetado por Estados Unidos. Sí, señor. Y hasta ahí sonó muchísimo y después como que le hubieran echado bola negra. Sí, 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 absolutamente. Entonces yo creo que hoy en día... Fue un momento interesantísimo. Ah, sí, sí. Y otra vez se notó la influencia de Washington. Se notó la influencia de Washington. Washington quiere un Brasil muy controlado, ¿no es cierto?, cumpliendo un papel regional, a su vez de contener lo que en Estados Unidos se llaman el expansionismo chavista. Ese es el papel que está asignado. Claro, Brasil con toda razón quiere desempeñar un papel diferente, claro, un papel mucho más importante, y ahí le empiezan a poner los obstáculos. Los dejan entrar, los engañan para hacerles creer que es posible eso, como por ejemplo, porque Lula y Erdogan van allá a Teherán y tienen esa conversación con Ahmadinejad, previo un guiño de la Casa Blanca. No van solos, digo, sabemos vos mejor que nadie que una iniciativa de este tipo no se hace en el mundo actual sin un guiño de los Estados Unidos. La embajada sigue siendo un actor de primer orden. Aquí, ¿verdad? Y cuando digo aquí, en el caso brasileño, y en Ankara, ¿no es cierto? Los dos casos, bueno, van, tienen la charla, se sacan la foto, dicen que, bueno, hemos podido mediar, hemos podido resolver lo que Estados Unidos, la Unión Europea no pudieron resolver. Y tú tienes tan claro eso que me viene otro lugar común de dosis. Dice, Ankara es la esquina OTAN, pero no es miembro de la Unión Europea. No es miembro, no le dan la llave del club todavía. No lo dejan entrar. Y es imprescindible. Y sí, pero yo creo que en este momento la situación que hay en Europa va a ser muy difícil, más difícil todavía para Turquía poder ingresar a Europa. Lo cual, para Estados Unidos, es una situación ideal. ¿No es cierto? Porque ellos tienen ahí un socio incondicional, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, alguien que por ser rechazado por los europeos se recuesta más sobre Estados Unidos, más leal todavía. Y es el cuartel. Y es el gran cuartel de toda esa región. La época de la Guerra Fría, una pieza, bueno, cuando cayó el Shah, subieron las acciones de Turquía. Pero... Subieron totalmente las acciones de Turquía. Tenemos tres minutos, cuatro tal vez, redondea. Bueno, la idea que redondearía yo... ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Y estamos en una fase de decadencia imperial en donde los imperios se vuelven más agresivos y más belicosos. Se pone peligroso. Se pone muy... Clarísimo, objetivamente todo eso. Esa es la historia del imperio español en América, la historia del imperio otomano. Escúchame, la descomposición del imperio otomano termina con la matanza a 1,5 millones de armenios. ¿Verdad? En el 1915. Y descuadra todo el mundo musulmán, ¿no? Totalmente. El imperio... Ahora vivimos otro descuadre del mundo musulmán, ¿no? Que parece demasiado casual, ¿no? Demasiado casual. Sí, sí. Hay elementos como para empezar. Así que en esta fase tan especial tenemos que tener mucho cuidado. Y América Latina y los países, los gobiernos de América Latina tienen que ser realmente muy realistas y entender que en esta fase nosotros, además... somos una presa especialmente codiciable por esta enorme dotación de recursos que tenemos, que utilizados patrióticamente para nuestros pueblos, le darían a América Latina una proyección extraordinaria en la economía mundial y en el sistema internacional. Es decir, que volvemos a la vieja tesis, ¿salimos todos juntos o no salimos? O no sale nada. Pero nunca tuvimos un momento más propicio para hablar realmente de la patria grande, ¿no? Así es, y creo que hay que aprovecharlo. Danos una reseña histórica del concepto patria grande, que viene del sur profundo. Y bueno, la reseña viene... Dos minutos para terminar. Bueno, yo creo que... Discúlpame la grosería. Claro, no. Cronológica. Sí, no, pero yo diría lo siguiente, tiene que ver con la concepción estratégica extraordinaria que tenían gente como Bolívar, como San Martín y como Artigas. A mi juicio son los grandes pensadores, ¿no es cierto?, de esta concepción de la patria grande. Bolívar la pudo poner por escrito, ¿no es cierto?, en múltiples ocasiones. San Martín y Artigas no tuvieron esa capacidad de hacerlo, eran hombres de armas, pero que tenían una concepción de patria grande fundamental para ellos. Y sabían muy claramente que o nos liberábamos todos o no se liberaba nadie, ¿no es cierto? Y creo que eso tiene total vigencia en el mundo de hoy. 200 años después, o nos emancipamos definitivamente en nuestra segunda independencia todos, o no se emancipa nadie, ni siquiera países tan importantes y de enorme dimensión como Brasil, que por ejemplo, para una cosa pequeña, yo estaba muy entusiasmado con Embraer y la producción de aviones, pero me decía los otros días, estuve en Brasil hace poco, en San Pablo, me decían unos amigos brasileños, Atilio, no te engañes, más del 70% de las componentes y de la tecnología de los aviones Embraer
son norteamericanos. Y por eso no nos lo pueden vender y no se lo podemos ni siquiera vender, para reponer el Tucano. No podemos venderlo ni a Venezuela, ni a Cuba. Entonces, sí, tenemos aviones, pero somos una maquiladora de aviones. Solución. Una maquiladora de aviones. Solución. Qué cruel y qué, real. Sí, sí. O nos emancipamos todos juntos o no se emancipa nadie. Bueno, aparte de Artigas, en mi oficina tengo un Bolívar que fue pintado por la hija de San Martín y que él tuvo hasta su muerte en el dormitorio donde él, en el dormitorio donde él pasaba, además leía, estudiaba, ¿no? En Boulogne sur Mer. Sí. Ahora, tú eres de los pocos que reivindica la figura de Artigas, que ha quedado ahí prensado, ¿no? Pero Artigas es un personaje de esos olvidados por la historia latinoamericana, injustamente olvidado, ¿no es cierto? Porque, como vamos a decir, la primera reforma agraria de América, de las Américas, es de él. Un hombre que pensó seriamente la patria grande, un hombre que además... Ahora, fíjate el destino de los tres grandes pensadores y prácticos constructores de la unidad de América Latina. Todos en el exilio. Sí. Mueren pobres y en el exilio. Artigas en el Paraguay. Artigas en Paraguay. Debajo del Ibirapitá y con el negro Alsina llevándole mate, que alcanzó a recibir al Chasque que venía reventando los caballos, la patria es libre. La patria es bueno. Y Bolívar, joven. Bolívar no se diga. Y San Martín se tuvo que ir a Boulogne sur Mer. Sí. Así es. Bueno, no obstante esto, las perspectivas son optimistas, vivimos tiempos de parto de la historia. Si hay una etapa linda de vivir es esta. Sí, sí. Hemos tenido suerte de ser testigos y protagonistas en la medida de nuestro... Y pretendemos ser protagonistas. Pretendemos en la medida de los acontecimientos en pleno desarrollo. Así es. Atilio Borón, un gozo intelectual hablar contigo. Espero que el feedback, no tengo duda que nuestra teleaudiencia lo capta, el feedback se hará sentir y te lo transferiré. Volveremos entonces, amigos, en la siguiente oportunidad, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para compartir con ustedes la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Hasta entonces, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, a nombre del equipo Dossier les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.